Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Aquí, de manera reiterada, nos hemos referido a la baja calidad política y moral de muchos pretendidos dirigentes opositores. La generalidad de estos dirigentes, casi que sin excepción, y las excepciones que seguramente las hay, no tienen cabida en los medios escuálidos, que son los verdaderos dueños de la mesa de la unidad. Y eso se traduce en que personajes de tercera y cuarta categoría, personajes sin escrúpulos, de baja estofa, ignorantes, apátridas y canallas, sean los que por el lado opositor tienen alguna relevancia y son los únicos a los que estas personas, que de buena fe adversan a Chávez y adversan este proceso, y a lo único que se ven limitados es a estos dirigentes. De verdad que este sector de la población, que es respetable, respetable incluso desde el punto de vista numérico, tienen derecho a una mejor representación, a unos líderes de más calidad política, de más calidad moral y de mayor calidad intelectual. Pero realmente lo que tienen son estos pichones, estos corruptos, estos delincuentes y estos bichitos que no tienen patria, que no tienen patria, para quienes la patria es Estados Unidos. Y uno de ellos es Julio Borges. Julio Borges, el medio pollo, por cierto, que en este momento con enfrentamientos muy serios con Enrique Capriles, es uno de los que andan mezclando un sentimiento noble, un sentimiento natural del ser humano, que es el amor a la patria, y que para ellos eso está vinculado al dinero, a la capacidad de compra o al volumen de la oferta que exista en los mercados. Esto es especialmente indignante en días como hoy. Habría que preguntarle a Capriles y a Borges y a los otros canallas como ellos si es que en la batalla de Carabobo se peleó para tener abundancia de papel toalé o para que la gente pudiera ir a las pulperías y comprar todo lo que quisiera. Habría que ver si, por ejemplo, el Negro Primero, que fue uno de los muertos en esta batalla, entregó su vida para tener papel toalé en abundancia. Porque realmente que dan asco estos personajes siniestros, pitiyanquis y arrastrados, que tratan de confundir a la gente y que hacen afirmaciones de esa naturaleza. Yo me imagino qué sentirá una persona antichavista, pero decente, una persona normal, porque tampoco tiene que ser especialmente honorable, no, una persona normal que quiere a su país y que escucha a un canallita de estos diciendo que de qué vale tener patria si no hay papel toalet. Yo me imagino qué pasará por la cabeza de una persona que a lo mejor votó por Capriles y lo escucha decir semejante estupidez. Esta gente que sufre, que de verdad sufre, se les acorta la vida cada vez que Venezuela tiene un éxito. Estábamos hablando de Julio Borges. Escuchen y vean, observen los gestos de este canalla cuando habla en contra de su patria. Nada más y nada menos que el canciller, el señor Jagua, diciéndole al país que si queremos papel toalé o queremos patria. ¿A qué país, a qué pueblo se le somete a esa pregunta tan estúpida? A mí realmente me indigna que el gobierno
recibe premios internacionales por alimentación, premios que son comprados, señor Jagua. Nosotros no podemos seguir calándonos un gobierno que sigue regalando el dinero fuera y aquí estamos nosotros pagando con inflación y con devaluación. Bueno, fíjense el guiñapito este. Este bichito dice que la pregunta es estúpida de la disquisición entre patria y papel toalé. Pero el que planteó el tema fue él. Él, específicamente él y otros canallas como él, fueron los que pusieron en el tapete la antinomia entre la patria y el papel toalé. Ellos fueron los que aseguraron que de nada vale tener patria si no hay papel toalete en los automercados. ¿O quién fue? ¿Fue acaso Elías Jagua el que planteó el tema? No, Elías Jagua planteó una pregunta bien razonable, dirigida a personajitos como este Julio Andrés Borges, precisamente porque fueron ellos los que sacaron a colación esa aparente contradicción entre patria y papel toalete. Yo creo que las personas decentes, en modo alguno y bajo ninguna circunstancia, se plantean mezclar el tener patria con cualquier otra cuestión. Eso no lo mezclan con dinero. Los que mezclan la patria con dinero y con consumo son los malnacidos, como Julio Andrés Borges, como ese ladrón, ese choro que fue el que cobró los cheques con los cuales la mamá de Leopoldo López fundó Primero Justicia, con dinero robado a PDVSA. Porque para canallas como Julio Andrés Borges, tener patria, por lo visto, es robar dólares de PDVSA. ¿Qué gente, qué individuos? Y fíjense ustedes lo que agrega en relación con el premio que ganó Venezuela en la FAO. Venezuela gana un premio por haber virtualmente erradicado el hambre. Aquí lo hemos comentado varias veces. De Venezuela desapareció el hambre. Ahora el problema de salud pública que hay no es la desnutrición, es la obesidad. Venezuela es un país que se está llenando de gordos, con todas las enfermedades que van aparejadas con el sobrepeso, desde las cardiopatías, la diabetes, en fin, cualquier cantidad de males propios de los países desarrollados. En Venezuela se erradicó el hambre y eso es lo que ha hecho que hoy en nuestro país la esperanza de vida al nacer está casi casi en el nivel de los países más ricos de la tierra. Eso no ocurre en un país con hambre. Pero entonces te sale el canallita de Julio Andrés Borges, este personaje despreciable, este eunuco político, este arrastrado que siempre lo revuelcan, este enchufado por su gusto, a decir que Venezuela compró el premio en la FAO. Habría que preguntarle, ya que él dice que compró el premio, ¿a quién se le compró? ¿A quién le pagó Venezuela? Lo que pasa es que como Julio Borges y el resto de los dirigentes de Primero Justicia son prostitutas políticas que están en venta, creen que todo el mundo es igual que ellos, que todo el mundo está dispuesto a venderse y que, por el otro lado, todo el mundo está dispuesto a comprar. Julio Borges está obligado a decir, ¿a quién le compró el premio Venezuela? ¿A quién Venezuela le pagó para que le otorgaran ese galardón? ¿De dónde él ha sacado esa información? Pero no lo va a decir. No lo va a decir porque Venezuela no tuvo que pagar nada. Venezuela recibe un galardón porque se lo ha ganado. En 15 años de trabajo constante, con la mira puesta en mejorar las condiciones de vida de la mayoría, de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
especialmente de aquellos sectores como la clase media y popular, que fueron excluidos hasta que llegó Chávez a Miraflores. Porque aquí, estos bichitos, se les olvida cómo desde finales de los años 70, de manera constante y sin excepción, en Venezuela crecía la pobreza. Si Chávez simplemente hubiera logrado detener la pobreza, es decir, que no aumentara, ya habría sido un éxito considerable, porque veníamos de 30 y pico de años de crecimiento de la pobreza, de aumento de la pobreza, incluyendo pobreza extrema y pobreza atroz. Y eso se ha traducido en que en nuestro país desaparezca el hambre. Buena parte de los problemas de abastecimiento que tenemos se deben a una línea política impartida por los escuálidos. No hay que olvidar que, por ejemplo, Enrique Capriles está siendo enjuiciado en Colombia por haber conspirado junto con Álvaro Uribe Vélez. Después vamos a hablar de este sórdido personaje, para provocar desabastecimiento en Venezuela. Eso es un juicio que tiene abierto el Caprilito en Colombia. Y esto de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos le quita el sueño a Primero Justicia, porque esta gente odia al ciudadano común, sienten odio, aversión, le da asco cuando ven a alguien pasadito de color. Eso les provoca verdadera repugnancia. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, qué hace en este momento Primero Justicia, que está gobernando en países como España, como Portugal, como Grecia, para tratar de resolver problemas económicos? Bueno, la receta de ellos es bien sencilla: votan a la gente, bajan los sueldos, eliminan la seguridad social, elevan la edad de jubilación, privatizan la medicina. Eso es lo que hacen ellos, y con ello, claro que aumenta la pobreza y claro que aumenta la desnutrición. Por eso Venezuela no necesita pagarle a nadie para que se reconozca los avances que hemos experimentado en un lapso bastante breve en términos históricos, en los cuales se logró acabar con plagas horrendas como la desnutrición, como la mortalidad infantil por enfermedades fácilmente prevenibles o curables, la erradicación del analfabetismo, que si Chávez en sus 14 años de gobierno solamente hubiera hecho el acabar con el analfabetismo, ya con eso tendría asegurado un lugar destacadísimo en la historia. Pero no solamente acabó con el analfabetismo, sino que acabó con muchísimas lacras sociales, y sobre todo acabó con esa pérdida de esperanza que tenía la inmensa mayoría de los ciudadanos hasta febrero del 99, cuando Chávez se sentó en la silla. Y a partir de ese momento, este país empezó a cambiar aceleradamente y a cambiar para mejor. Por eso les duele tanto a Gentuza como Julio Borges cada vez que Venezuela se anota un triunfo y ese triunfo es reconocido internacionalmente. Si Julio Borges tuviera, aunque fuera, una miguita de moral, una miguita de decencia, una brizna pequeña de sentido de la decencia, mañana, tempranito, diría a quién le pagó Venezuela en la FAO para que nos dieran ese premio. Pueden estar ustedes seguros de que no lo va a decir, y no lo va a decir porque Julio Borges simplemente se inventa las cosas. Es un embustero profesional.
y por eso se atreve a decir cosas como esa, que Venezuela pagó, compró el premio. Bueno, si lo compró, que nos diga quién fue el vendedor. No lo va a decir. Este es un canalla, es una miseria humana, es un detritus con patas. Vamos a hacer un corte y enseguida estaremos de regreso. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, de cómo hay unos canallas que mezclan el dinero con la patria. Por eso estamos sugiriendo como etiqueta: corruptos e ineptos no tienen patria. Julio Borges es un buen ejemplo de corrupto. Ese es el ladrón que le robó a PDVSA con la complicidad de la amada de Leopoldo López. Ese es un corrupto y es un inepto que lo viven cuereando incluso en las filas escuálidas. ¿Quién puede olvidar el ridículo que hizo este muchacho, que hasta un político venido a menos como Enrique Mendoza lo colocó por ahí abajo en las listas para diputados? De verdad que con razón a Julio Borges lo llaman Maivá, porque su destino es sufrir. Hicimos también referencia al caso de un canalla que gobernó aquí al ladito, en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, un narcotraficante. Narcotraficante, no es un presunto narcotraficante, es un sujeto que el mismo gobierno de Estados Unidos, su dueño, lo coloca en el número 82 de una lista de capos del narcotráfico colombiano. El apá de Álvaro Uribe Vélez, que se llamaba Alberto Uribe Serra, fue asesinado en una zona rural de Antioquia en un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes, y su cadáver fue trasladado a Medellín en un helicóptero de Pablo Escobar Gaviria. Siendo Uribe presidente, el Palacio de Nariño y todo el poder, incluyendo los paramilitares, presionaron para que esa información se sepultara. Sin embargo, al final no tuvieron cómo esconderlo y el propio Judas Uribe tuvo que confesar, tuvo que admitir que efectivamente el cadáver de su papá, asesinado por otra banda de narcotraficantes, fue trasladado a Medellín en un helicóptero de Pablo Escobar Gaviria. Uribe siempre mantuvo una línea tremendamente beligerante en contra de Venezuela. No en contra de Chávez, no en contra de la revolución bolivariana, no, en contra de Venezuela. Y estuvo cerca de atacarnos, de agredirnos militarmente a Venezuela. Repito, no era a Chávez, no era el proceso, era a Venezuela. Y así, tal cual, lo dijo este narcotraficante. Escuchen y vean. Nosotros obtuvimos nuevas pruebas de campamentos guerrilleros en Venezuela, filmaciones de personas nuestras que ingresaron allá. Yo tenía tres opciones: quedarme callado. Hoy sería difícil presentarme ante ustedes. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. ¿Escucharon? ¿Una operación militar contra quién? ¿Contra Chávez? No, contra Venezuela. Pero toda la canallita política nuestra anda dándose besitos de lengua con este canalla de Álvaro Uribe, el que hace chistes y dice que le faltó tiempo para invadirnos. Chávez se lo dijo bien claro:
no le faltó tiempo, le faltaron, ustedes saben qué, le faltó valor, le faltó hombría, le faltó virilidad, porque este, para tener esos gestos de valentón, se tiene que dar unos pases de cocaína, pero eso sí, de la cocaína que fabrica su familia. No, no, él no usa sino la gran reserva moral de sus hijos narcotraficantes, de sus hijos estafadores metidos en el negocio de la pirámide. Ese es Uribe, su papá narco, el narco y sus hijos narcos. Bueno, pues Uribe es uña y mugre con el Capriles. Se reúnen. Claro, Capriles tiene conciencia de cuál es la calaña, o mejor dicho, de cuál es la fama de Uribe. Porque la calaña no le importa, son caimanes del mismo pozo. Y por eso ellos se reúnen guillaíto, en habitaciones de hotel. La última vez fue en el Ritz-Carlton de Bogotá. Allí se reunieron Capriles y Uribe. Capriles se reúne con un personaje que dice que iba a invadir Venezuela. ¿Cómo entienden ustedes que Leopoldo López, otro de los sicarios de Capriles, presuma de su intimidad con Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo explican ustedes que personajes como María Corina Machado vayan a seminarios en Cúcuta con los esbirros más cercanos a Álvaro Uribe Vélez? Y tipejos como José Obdulio Gaviria o un arrastrado miserable como Plinio Apuleyo Mendoza. Esa es la oposición. Es que realmente cuesta mucho entender cómo los opositores de a pie, los ciudadanos antichavistas, tienen estómago para votar por un canalla como Capriles, que mezcla la patria con la capacidad de compra, que confunde patria con papel toalé y Venezuela con harina precocida, y que se reúne, se da besitos con un canalla que quería invadir a nuestro país. ¿Cómo puede suceder una cosa parecida? ¿Cómo el votante escuálido decente tiene el estómago para votar por esto? Porque realmente un personaje como Capriles es como para hacer vomitar a un zamuro o a una hiena. Y realmente es vergonzoso que haya un sector del país que tenga como representación unos políticos de tan baja, de bajísima calidad, de una calidad humana vergonzosa, una capacidad intelectual absurda y una capacidad moral que habría que buscar con lupa para ver si encuentra algún vestigio de ética en estos personajes. Y son políticos de tan mala calidad que se dan el lujo de decir cualquier disparate a sabiendas que los canallas del Universal, del Nacional, de Globovisión, de Venevisión, de Televen, de los medios escuálidos, más nunca van a tocar el tema. Y entonces echan un embuste, felices de la vida, porque nadie va a hablar nunca más de ello. Y van a dejar que a la gente se le olvide. Nosotros tenemos mejor memoria. Y cuando hablamos de la mala calidad de los políticos, vean el disparate y la tamaña mentira que dijo uno de estos canallitas.
fue que trajeron al señor este, al chibú de barba blanca de allá de Cuba, que es el señor que espiaba, que controlaba las situaciones, las comunicaciones electrónicas. Entonces aquí la gente no puede ni comunicarse por internet, aquí se van a acabar los BlackBerry, los celulares, aquí se van a acabar los medios de comunicación, porque sencillamente el gobierno quiere controlar cualquier manera que tenga la gente de informarse de lo que sucede en Venezuela y en el mundo. Bueno, esto lo dijo en el año 2010, hace ya 3 años. Y este bichito dijo que en 6 meses el gobierno iba a acabar con internet, con el BlackBerry, con el celular, con los medios de comunicación. Han pasado 3 años, un poquito más de 3 años, desde que este bichito dijo esa estupidez, pero una estupidez realmente abismal. ¿Será que los escuálidos no les piden cuenta de lo que dicen? El Pablo Pérez todavía anda por ahí, todavía no ha salido huyendo, no le falta mucho, porque como es lógico, un tipejo que es capaz de decir semejante embuste no tiene escrúpulos a la hora de robarse los reales de cualquier organismo que él maneje. Y manejaba esa chequerota, la gobernación del Zulia. Clase de ladrón. Por cierto, que está dando la declaración y detrás tiene de primer chicharrón y muy sonreído a Julio Montoya. Ese delincuente, ese choro, cuya esposa confesó su propia corrupción, confesó que recibió contratos en el municipio de San Francisco previo pago de sobornos, con comisiones, con todas esas cosas turbulentas a las que son tan aficionados estos bandidos. Y este señor Julio Montoya, que andaba de primer chicharrón de Pablo Pérez, tuvo los riñones de decir, cuando empezó la investigación, que a él y a su familia el régimen le estaba montando una investigación judicial, que contra él y su familia había una conspiración, que todo era un montaje político. ¿Cómo nos explicará ahora Montoyita eso de que el régimen le monta una conspiración y su propia esposa admite, confiesa que sí, que ella fue una corrupta para lograr una rebaja de pena? Fue condenada a 4 años, pero en esta burla de sistema judicial que tenemos, una persona que se roba los dineros de la nación paga con trabajo comunitario. Imagínense ustedes, por corrupción y por muchos otros delitos, incluyendo la estafa, la pena es trabajo comunitario. Díganme ustedes si esto no da vergüenza. Pero, y volviendo al caso de Pablo Pérez, esto es aplicable a cualquier dirigente opositor. ¿Cuántas veces nos han dicho que el régimen nos iba a quitar a los niños, iba a quitarle las casas a la gente, iba a acabar con la patria potestad, que iba a pasar a manos del Estado? ¿Cuántas veces nos han caído a cobas de esta manera, de la manera más irresponsable, en el sentido estricto del término, sin ninguna responsabilidad por parte de estos dirigentes, protegidos por unos medios de comunicación canallescos, unos medios de comunicación apátridas, vendidos, corrompidos, transformados en factores políticos y no en medios de comunicación, que hace que una persona que dice semejante estupidez, que suelta semejante embuste, nunca más se recuerda, nunca más se habla del tema y nunca más se le pide cuentas
por afirmaciones temerarias, como la este bolsa de Pablo Pérez, que dijo en el año 2010 que en 6 meses el gobierno nos iba a quitar los celulares, nos iba a quitar internet, nos iba a quitar los BlackBerry, que iba a acabar con los medios de comunicación. Y lo que vemos es que hoy, 3 años después, la gente tiene más celulares, tiene más acceso a internet y tiene mayor cantidad de medios de comunicación a su alcance. No le dará vergüenza a Pablo Pérez, no le da, porque él no tiene vergüenza. Eso era una pieza optativa que no incluían en el modelo con el que fabricaron a este delincuente, a esta carne de presidio que no falta mucho para que pegue la espantada y se vaya a Miami, que es donde van los corruptos cuando les llega o les pasa cerca el brazo de la ley. Y entonces seguro que dirá, como el otro canalla, como Julio Montoya, que el régimen le monta una persecución judicial a él y a su familia. Así son los choros. Ese disco está rayado, ya lo hemos escuchado demasiadas veces. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de regreso. De verdad que tenemos unos líderes opositores que dan verdadera vergüenza, que deberían avergonzar especialmente a quienes siguen a esta gente, la inmensa mayoría de los cuales son personas normales, decentes, que incluso quieren a su patria y que no mezclan a Venezuela con el papel toalé, ni comparan al país, a su patria, con la capacidad de compra o con el abastecimiento, y que no andan como Julio Borges, canalla que no va a decir jamás a quién le compró Venezuela el premio en la FAO, mezclando cosas tan absurdas como el abastecimiento con la alimentación. El premio que le entregó la FAO a nuestro país no mide cuánta es la oferta de papel toalé o de harina. Es un premio a la alimentación, es un premio a haber erradicado la desnutrición en nuestro país. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la ausencia de algunos productos en los supermercados. Porque como la gente ahora tiene capacidad de compra, si no consigue harina, pues compra algún otro carbohidrato, compra arroz, o compra plátano, o compra yuca, o compra papa, pero no deja de comer. El que no haya abastecimiento de un producto, de 2 o de 10, en modo alguno implica que la gente deje de consumir o deje de nutrirse. Por eso es que es importante que la gente le pida, le exija cuentas a estos canallas. Esto, el que vea por la calle a Julio Borges le tiene que preguntar, mire, ¿a quién sobornó Venezuela para que la FAO le diera un premio? Y cada vez que salga diciendo, que es habitual en el hocico de ese canalla, que Venezuela regala dinero a otros países, que nos diga, ¿qué es lo que se regala? ¿A quién le ha regalado Venezuela algo? Venezuela hace negocios, puede ocasionalmente ayudar a un país, por ejemplo Haití, que sufre una catástrofe natural agravada luego por la invasión estadounidense. A ese país por supuesto que se le envía ayuda, y se le envía comida, y se le envía medicina, y se le envían las cosas normales de cualquier nación solidaria frente a alguien que ha sufrido una desgracia, y no hablemos de una desgracia de esas dimensiones. Pero que Venezuela regala petróleo, no. Lo que pasa es que para estos canallas arrastrados,
El no venderle a Estados Unidos equivale a regalar. Y hoy Venezuela vende menos de un tercio de su petróleo, de la producción petrolera, a un solo cliente que es Estados Unidos. Y todavía es mucho, todavía hay que bajarlo más. Y existe la intención y la meta de reducir aún más esas ventas a un solo cliente, porque eso es un pésimo negocio. Bien se trate de un país, de una petrolera o de un pulpero. El que tenga una bodega, que el 80% de sus ventas vayan a un solo cliente, tiene el negocio al borde de la quiebra, porque si ese cliente se pone bravito, tiene que bajar la Santa María o tiene que salir a buscar clientes a última hora. Y en Venezuela tenemos también gente que trata de generar opinión y lo hace siempre en contra de su patria. Uno de ellos es este canalla, Julio César Pineda. Es una lección para toda América Latina y especialmente para Venezuela. Allí hubo una devaluación muy pequeña y un aumento de pasajes también muy pequeño. Además hay ausencia de productos en los mercados menos que lo de Venezuela. Es posible que esto se impacte, se extienda a otros países también ante la situación de las grandes masas populares que no tienen acceso pleno a la educación y a la cultura, sobre todo, como tú decías, Mariana, que en Brasil ha sido un modelo de incorporación de los sectores populares. Tanto Lula como Rousseff, hoy decía la prensa francesa, los hijos de Lula y de Rousseff se rebelan contra sus padres que les dieron oportunidad de acceso a la cultura, a la educación, mayores beneficios sociales. Pero no basta con eso, la gente quiere participar, sobre todo los jóvenes, en el destino político de su país. Lo que está ocurriendo ahora también en Turquía, una democracia plena, la mejor democracia en el mundo islámico, pero los hombres y las mujeres jóvenes sobre todo han tomado las calles de Estambul para pedir cambios. Y lo de Brasil es muy sintomático porque puede extenderse a países de América Latina que tienen problemas mucho más graves, sobre todo Venezuela. Yo no sé si este sujeto dice esas cosas porque se las cree o simplemente porque le gusta mentir. Porque si de verdad él cree lo que dice, qué ignorancia, qué falta de ignorancia, diría Cantinflas. Fíjense ustedes, habla de Turquía y dice los jóvenes en Estambul. Si fueran los jóvenes en Estambul, en Turquía no tendrían mayores problemas. El problema es que tienen manifestaciones que no son de jóvenes, son de personas de todas las edades, en todo el país, en todas las ciudades importantes. Hemos visto, por ejemplo, en Esmirna, que es una de las, debe ser la tercera ciudad de Turquía, unas manifestaciones que le ronca el mango. Y en Ankara, la capital, en Estambul, por supuesto, esa ciudad gigantesca que es la primera ciudad de ese país, y Turquía, una democracia ejemplar. Habría que preguntarle a los muertos en la represión desatada por el pillo ese Erdogan, a ver qué tipo de democracia ejemplar es Turquía. Y fíjense ustedes cómo miente en relación con Brasil. Los hijos de Lula y de Rousseff se rebelan contra sus padres, ¿no? Esos no son los hijos de Lula y de Rousseff. Basta ver las imágenes que mandan esas agencias imperialistas de noticias para destacarse lo clarito de la piel de quienes están en esas manifestaciones. Ahí no está el pueblo brasileño, ahí están los ricos, están los catires de Brasil. El pueblo brasileño, que ahora ha visto mejorar notablemente su nivel de vida, que ahora tiene acceso a la educación, ese no está en las protestas. Lamentablemente, para ellos, Lula y Dilma Rousseff no disponen de una organización popular como tenemos en Venezuela que podría servir para enfrentarlo a estos fascinerosos cifrinitos que actúan a las órdenes de Estados Unidos porque, y ya lo hemos comentado en otras oportunidades, unas protestas que se iniciaron contra el aumento de pasajes
se mantienen después de que el gobierno anuló el aumento de pasajes. Y además esos cifrinos no usan el transporte colectivo. Aquí también lo dijimos, creo que fue el viernes, que estos muchachos revoltosos, el Vilca Fernández, los herederos de Nixon Moreno, esos bichos que tienen 15 años estudiando en la universidad, que van a pedir que los jubilen como estudiantes sin haberse graduado, esos no van a protestar porque aumenten las tarifas del metro o de los autobuses, si ellos jamás se montan ahí. Ellos protestarían si les aumentan de precio la cocaína, que en eso sí que gastan real. Y lo mismo es aplicable a estos cifrinos de Brasil, que lamentablemente el gobierno no los está conteniendo como es debido. Y creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de quién está detrás de esas protestas. Pero aquí tenemos unos bichitos internacionalistas, como este Julio César Pineda, ese cobarde, cobarde arrastrado, que siendo embajador de Venezuela en Kuwait, pegó la espantada, salió huyendo de ese país cuando llegaron las tropas de Irak a reivindicar ese territorio. Ese bicho pegó la carrera y dejó abandonado a su suerte a los venezolanos que estaban allá y especialmente al personal de la embajada. Así hizo ese cobarde, que por eso yo siempre lo llamo el embajador de carrera, porque pegó la carrera del siglo. Ese es un maratonista. Y que luego, siendo embajador de Venezuela en Libia, le prestó el carro de la embajada a su sobrinito, a un sobrino que él quiere mucho. No se sabe si tienen parentesco, pero él dice que es su sobrino. Y ese sobrinito arrolló a varias personas, provocó daños considerables. Venezuela fue demandada y Venezuela tuvo que pagar los daños que causó este sobrino tan querido por el embajador de carrera, Julio César Pineda. Y de verdad que tenemos unos analistas internacionales que de algún modo se las arreglan para siempre colocarse en contra de Venezuela y de los intereses de los países soberanos. Escuchen a este bacalao. ¿Usted cree que con este relanzamiento de las relaciones de Estados Unidos-Venezuela, Venezuela recibiría a este señor Snowden aquí? Bueno, Venezuela es un mar de contradicciones. Obviamente que el sentido común y la racionalidad diría que no, como tampoco Cuba, porque para Cuba, que sí ha sido más cuidadosa en ese tema, es fundamental el relacionamiento que está haciendo debajo de mesa con los Estados Unidos. El acercamiento que está teniendo Raúl Castro con los Estados Unidos, no quisieran deteriorarlo por este punto. Debería ser igual en el caso venezolano, pero debería ser igual para Ecuador. Ecuador es una economía dolarizada que depende significativamente de las exportaciones a los Estados Unidos, de las exportaciones donde hay mayor valor agregado y donde hay mayor empleo, se dirigen hacia los Estados Unidos, depende en gran medida del sistema preferencial de comercio que Estados Unidos da a los países en desarrollo y en particular a los países de América Latina y andinos. Esta miseria humana llamada Félix Arellano, todo lo que ha dicho son rebuznos. Y fíjense ustedes que habla de las preferencias que Estados Unidos da, otorga graciosamente a los países en vías de desarrollo, especialmente a los latinoamericanos. Eso es un embuste. Estados Unidos ya no tiene esas preferencias comerciales porque ha suscrito tratados de libre comercio para apropiarse de los países que se bajan los pantalones, como Perú, como Colombia, países cuyos gobiernos se bajan los pantalones y se agachan, a esos son a los que les dan ni siquiera preferencia arancelaria, sino la posibilidad de importar productos estadounidenses. Pero, fíjense ustedes, el caso de este señor Snowden, que anda buscando asilo
Es posible que se lo concedan en Ecuador, a lo mejor se lo conceden en Rusia. Rusia podría demostrar que es un país serio protegiendo a este señor. Porque, y esto es una cosa que clama al cielo, el señor Snowden reveló que el gobierno de los Estados Unidos espía a todos los ciudadanos del mundo, a los norteamericanos y a los de cualquier otra latitud. Los espía, les intercepta su correo electrónico, ve qué páginas web visitan, en fin, se mete hasta en la privacidad, en la intimidad de los individuos, que a lo mejor le mandan una nota amorosa o erótica a su pareja a través del correo electrónico. Todas esas cosas las fisgonea el canalla de Barack Obama. El paisucho ese, cuya casa real la integran maridos cornudos y señoras de mala conducta, Inglaterra, espía hasta a los países que se supone son amigos y aliados. Pero entonces resulta que el malo, el único malo, es el señor que revela estas informaciones. El malo no es el canalla de Obama, que anda espiando a la gente, que anda metido en la privacidad y en la intimidad de las personas. Ese no es el malo. El malo es el que echa el cuento de lo que hace este criminal de guerra. ¿Qué dirá el reyesuelo noruego, esa basura con corona que le dio el premio Nobel de la Paz a este sujeto, a este chismoso que se mete en la intimidad de los ciudadanos de cualquier rincón del mundo? ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza que guiñapos como este Félix Arellano salgan a defender con mentiras al gobierno de los Estados Unidos y a criticar que un país soberanamente asile a una persona que le ha hecho un gran bien a la humanidad al informar de los crímenes estadounidenses. Y ese país, Estados Unidos, y sus cómplices de la Gran Bretaña, el país ese de la casa real de cornudos y mujeres de mala conducta, tienen más de un año en la embajada de Ecuador a otro que reveló los crímenes de los Estados Unidos. De verdad que vivimos en un mundo que da vergüenza, pero es el único que tenemos. A nosotros ya se nos terminó el tiempo, así que lo que resta es despedirme de ustedes. Hasta mañana.